Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas. Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo. Vía Twitter en @trifon_media. Hola, soy Besitos de Sol. En el programa de hoy escucharemos el misticismo judío, historia de la cábala, el ego y la cábala. Un reputado cabalista del siglo XVI, Eliyahu ben Moussia Dividas, indica que hay tres rasgos negativos principales, que pueden considerarse los que producen todas las disensiones posteriores. Ellos son altanería, ira y terquedad, todos los cuales coinciden en tener su origen en la misma fuente, el ego. El ego es la fuente de la que proviene toda negatividad, el núcleo de toda corrupción. Es ese falso sentido de sí mismo llamado ego, que vive en un estado incesante de lo que cree que causará su supervivencia. Es el ego el que da origen a todas las emociones negativas. Por ejemplo, cuando una persona se enoja, es la forma en que el ego muestra su personificación de que no es feliz. El ego, cuando se siente amenazado, es el que protesta proclamando, ¿cómo puedes hacerme esto?, lo que despierta la ira. El miedo a la aniquilación es la premisa única y constante con respecto al ego. La ira no es más que una manifestación de la preocupación de una persona por sus ideas imaginarias de supervivencia. La implicación total con el yo ilusorio es la raíz de todas las emociones negativas. La cábala venciendo al ego. Al superar este falso sentido del yo, que se deriva de la falsa estimación que uno tiene de la supervivencia, se superan las emociones negativas. A través del estudio de la cábala, llegamos a la comprensión de que el falso sentido de la dupla yo, ego, no es más que una mascarada de nuestra verdadera e interna dinámica, nuestra alma trascendente. El tono de sentimiento que obtenemos al contemplar la cábala, es que todo lo que existe es Ein Sof. Debemos sentir esto a un nivel cósmico y luego entenderlo a nuestro propio nivel. En consecuencia, la ilusión de separación del ego, y como resultado, la preservación de este espejismo, comenzará a desvanecerse lentamente. Y con él se desvanecerán las emociones negativas que son la manifestación del ego. En lugar de ver al ego como un enemigo real, que necesita estar involucrado en la batalla para ser superado, comenzamos a darnos cuenta de que no hay nada más que la luz, y todo lo demás es simplemente un ocultamiento de esa verdad. Tal es el enfoque cabalístico para la autoperfección. No se ocupa de lo negativo de frente, ni lo hace en absoluto. Más bien, va a la fuente de todos los problemas, que es el yo, ego y por extensión, toda la realidad física. Y demuestra cómo, de hecho, estas realidades aparentemente independientes no son más que un camuflaje. Al darnos cuenta de esto, nuestra negatividad se vence más fácilmente. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo. Vía Twitter en @trifon_media. Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas. Hasta siempre, amigos. Besitos de Sol y Cucharita de Postre les dicen gracias por pensar.